Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá una vez más en nuestro programa de innovación corporativa a través de nuestros canales de p4s.co y hoy estamos en Colombia 4.0 en el pabellón 3 con Spaces. Imagínense, tenemos un panel de invitados, como les había comentado esta mañana, que nos va a maravillar porque Entonces, lo que vamos a hacer acá es hablar acerca de lo que están haciendo cada uno de ellos en sus compañías y cómo están implementando temas de innovación y de prototipado rápido de diferentes productos dentro de sus industrias. Entonces, empecemos primero que todo con Katherine de BBVA. ¿Cómo estás, Katherine? Muy bien, Eduard. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Excelente. Con Juan Camilo Villegas de Spaces. Hola, buenas tardes. Y con Fabiano Matos de Oracle hola, International. Hola, muchas bien. Gracias. Fabiano nos acompaña desde Brasil. Entonces, antes de empezar, me gustaría muchísimo que nos ayudaran compartiendo en redes sociales este video. Estamos mandando saludos a nuestras comunidades aliadas de todo P4S en Latinoamérica y Startup Colombia acá en nuestro país. También a los grupos aliados de OME y de Big Startups en WhatsApp que siempre nos están apoyando y también a WordPresseros que se sumaron hoy con la campaña. Entonces, ¿qué les ha parecido Colombia 4.0? ¿Qué tal la experiencia? Pues muy buena. Yo creo que este es un evento que ha venido evolucionando con los años, que ha venido incluyendo además nuevas temáticas. Antes estaba como muy centrado en el tema tecnológico y ahora vemos herramientas para los emprendedores, para los diseñadores y para las empresas también, ¿no? Entonces, excelente. Esto es una muy buena evolución del evento. ¿Tú ya has venido a Colombia 4.0? ¿O? No, mi primera vez, pero encantado con todo el evento, con el público, ¿no? Va desde los chiquitos hasta no los más viejos que yo, ¿no? Yo soy uno de los más viejos aquí, estoy encantado con esto, ¿no? Sí, yo también estoy entrando a esa liga de la madurez. Y nuestro querido amigo Juan Camilo, que tú sí tienes pues montado todo acá en Spaces. Bueno, no, muy interesante nuestra primera participación en Colombia 4.0. Personalmente yo conozco el evento desde que se hizo en la zona T. ¿Es correcto? Ajá. Sí, y bueno, ya. No sé cuántos pabellones tiene, pero ha crecido de una manera enorme. Ya somos niños grandes. Sí, y nos alegra mucho, digamos, que acá en el cobor que tenemos montado han llegado estudiantes que están pensando en emprender, han llegado emprendedores grandes, emprendedores pequeños, han llegado corporaciones. Entonces, me parece un espacio muy interesante para que los diferentes actores del ecosistema puedan conectarse. Claro que sí. Bueno, me gustaría empezar con Katherine, que se presentara, nos contara qué hace en el Banco BBVA. Bueno, pues yo trabajo en el área Open Innovation. En BBVA pues estamos convencidos que definitivamente la innovación es una palanca para poder transformar la vida de todos. Entonces tenemos un área dedicada a este tema que no solamente trabaja innovación interna, sino que también busca la innovación que se está dando afuera. Entonces trabajamos muy de la mano con las startups, no solamente fintech, sino en general emprendimientos que tengan base tecnológica y que nos ayuden en ese propósito de transformar y poner al alcance de todos las oportunidades que están surgiendo. Y pues alrededor de eso tenemos diferentes programas, proyectos, iniciativas en nuestro Open Space, que es el lugar dedicado al tema de innovación por BBVA. Acá claro que sí. Estimado Fabiano. Bien, yo soy el responsable de alianzas de canales en Latinoamérica para Oracle, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Yo manejo todo el ecosistema el ecosistema de Oracle para Latinoamérica, que va desde las startups hasta nuestros mayoristas, o sea, todo el tipo de canales que manejan nuestra marca, nuestro producto, ¿no? Las startups ahí que están empezando a usar nuestra cloud, nuestro gran producto ahí, ¿no? Nuestro producto súper innovador. Y bien, y nuestra palabra de la vez es la co-creación con nuestros partners, la co-creación con las startups. Entonces, la hora más importante de estar manejando, estar adentro de este ecosistema, ¿no? Claro que sí. ¿Y Juan Camilo? Bueno, yo soy el responsable comercial para IWG, que es el grupo más grande en soluciones flexibles de trabajo. Atiendo Colombia, Venezuela y somos los dueños de Spaces, que es un cowork que está acá en Bogotá hace un año. Ayudamos desde grandes corporaciones a tener sus oficinas corporativas en el país. Desde hace 20 años estamos en Bogotá, pero también ayudamos a freelancers y a esta nueva fuerza laboral, millennials, que piensan y trabajan diferente, y bueno, y creo que será parte de la
de la conversación de ahorita. Claro que sí, porque me gustaría que empezáramos a entrar en materia y nos contaran cada uno la perspectiva que tienen de lo que es innovación corporativa desde la óptica que tienen cada una de sus organizaciones. Ok, bueno, otra vez yo empiezo. De acuerdo. Bueno, innovación corporativa pues tiene diferentes alcances, como les contaba ahorita. Desde BBVA tenemos pues un tema muy importante, y es la innovación que se lleva a cabo dentro de la organización, que está ya como inmerso en el ADN de los nuevos proyectos, porque entendemos que nuestros clientes, usuarios y en general las personas vamos cambiando con todo lo que traen las nuevas tecnologías. Entonces, en línea con eso, pues todo lo que se desarrolla desde el banco pues tiene el componente de innovación. Pero además también pues entendemos que afuera hay unos genios creando cosas muy chéveres que estamos pues siempre pendientes de poder conectar. Entonces tenemos un programa de innovación abierta, entonces digamos que tenemos muy cubierto el tema de innovación corporativa desde la perspectiva interna y externa. Correcto. Sí, y Oracle específicamente, ¿no? En Latinoamérica, en los últimos 3 años, se ha conectado mucho al propósito de transformar el mundo empoderando a las personas a través de la innovación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros que somos business to business, ¿no? Es difícil decir, ¿qué hace Oracle? ¿Cómo te explica tu mamá qué hace Oracle? Es difícil, ¿no? Ajá. Llegar a tu casa y decirle, es muy difícil. Pero cada vez más decir, ayudar a un doctor a hacer un mejor diagnóstico es espectacular. Entonces, cada vez más estamos tratando de, con nuestros partners, nuestro ecosistema, a proveer soluciones para el mercado que dejen que las personas tengan el poder de proporcionar a la gente, a la sociedad, mejores soluciones para que mejore la vida de la gente, que mejore la sociedad. Y esta ha sido nuestra innovación a lo largo de los últimos años. Mejorar la vida de la sociedad a través de esta co-creación y de esta conexión de nuestra tecnología con los proyectos y con la sociedad. Claro que sí. Y también lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Sí. Desde la perspectiva del grupo que yo represento, sí, somos una compañía innovadora. Hace 30 años cambiamos la forma en cómo percibimos la oficina y la manera de trabajar. Y la innovación a veces es una palabra que se queda corta. Claro. Sí. Entonces, sí, hace 20 años comenzamos esto y hace 20 años las necesidades de trabajo eran diferentes a las de hoy. Eso ha hecho que el grupo pues revise sus procesos, sus productos y tenga hoy un portafolio más amplio que abarca diferentes necesidades y diferentes grupos de trabajo. Ahora, trabajar en una compañía que ofrece soluciones flexibles de trabajo es único porque en un ecosistema como Spaces está el pequeño emprendedor, pero también está la Asociación Colombia Fintech, que tiene un pabellón acá. Entonces tú ves cómo el ecosistema del pequeño emprendedor que tiene su startup se encuentra con la asociación, pero también se encuentra con el director de la superintendencia, y en un mismo ecosistema se encuentran los actores que te pueden ayudar a crecer. Desde ese punto de vista, el tema de innovación corporativa y lo que hablábamos es cómo las corporaciones tienen que pensar fuera de la caja. Y tú me comentabas el ejemplo de Oracle, que sí, tienen su oficina corporativa, pero el equipo de innovación lo tienen en un cowork, porque les permite trabajar para la empresa, pero sin contaminarse con la empresa de alguna manera. Entonces, en ese sentido, percibimos la innovación corporativa de IWG. Claro que sí. Hay una cosa muy importante que me gustaría que habláramos, y es acerca de las necesidades que ustedes han detectado de innovación en sus clientes. Okay. Bueno, pues realmente, como todo viene cambiando y lo que tú hablabas ahorita del tema del tiempo de las personas, yo creo que cada vez apreciamos más el tiempo, particularmente en los bancos. Pues ¿a quién le gusta ir a un banco? O sea, nadie disfruta de ir a una oficina, yo creo que preferimos hacer cualquier otra cosa que ir a las oficinas. Pero pues esto también tiene que ir cambiando en el mindset de la gente que trabaja para las organizaciones, como en el caso de BBVA, desarrollando nuevas maneras de acercarnos a los clientes, pero también desarrollando formas de que los clientes sean autogestionables, ¿sí? Que desde donde yo esté, desde el lugar en el que yo me encuentre, pueda cumplir mis objetivos.
pagar mi tarjeta de crédito o sacar un nuevo crédito o poder acceder a la información que necesito aquí y ahora. Entonces yo creo que ese tema de la inmediatez y de poder tener las respuestas y las soluciones que necesito aquí y ahora desde donde esté, es como la principal necesidad que tenemos todos, y en función de eso pues hemos venido también desarrollando muchos temas. Sí, yo veo lo mismo, yo creo también que por vivir en Latinoamérica algunas necesidades surgen, por ejemplo, transporte, ¿no? Hay muchas necesidades de mejorar el transporte y mejorar la conexión entre lo que es la comunicación de lo que se transporta en las vías que tenemos, ¿no? Las autopistas y todo. Entonces hay muchas soluciones, por ejemplo, de startups que trabajan con nosotros, que usan las soluciones de nosotros, que se conectan por blockchain para comunicar dónde están las cosas, porque a las veces se pierden las cosas que están yendo. O sea, hay necesidades comunes en la región, que es, no tenemos autopistas conectadas en toda la región. Es correcto. O sea, hay cosas, por ejemplo, de la salud. O sea, no tenemos conexión de datos médicos de gente en toda la región. Y yo, Fabiano, por ejemplo, que estoy un día en Colombia, otro día en Brasil y otro día en Argentina, no tengo mis datos. Y ahí en todos los lados, la gente no sabe qué medicina puedo tomar o no. Entonces todavía hay mucho espacio para crecer, para innovar. Y yo creo que la democratización que hace la cloud y la capacidad de nuestro ecosistema de generar las soluciones para esto, todavía tiene mucha oportunidad por crecer, porque hay mucha oportunidad en nuestro continente. Son 570 millones de personas que necesitan de este soporte, ¿no? O sea, a veces olvidamos esas cifras. Gracias, Fabián. Mira, los clientes míos tienen tres necesidades. Una es agilidad, quieren una solución inmediata, pero también tienen miedo del compromiso, ¿sí? Hoy vivimos en tiempos de incertidumbre y la gente no se quiere comprometer y quiere tener un poco de flexibilidad o la capacidad de crecer o de crecer y tener agilidad organizacional. Sin duda, antes uno iba al trabajo, el trabajo era un lugar, ¿sí? Tú dices, voy al trabajo. Camino al trabajo. Ahora estamos trabajando en cualquier lugar. Y uno diría que eso hace mucho rato, pero hace 7 años yo vendí oficinas y la persona decía, mira, quiero mi escritorio así y colócale el lateral porque acá va el monitor. ¿Y te acuerdas que el monitor era? Sí. O sea, el computador te quitaba, era gigante, te quitaba medio escritorio. Entonces, eso también ha hecho que la optimización del espacio la gente también la busque. Hoy trabajamos más ligero, gracias a soluciones tecnológicas, no tenemos documentos. Entonces, el puesto de trabajo es más pequeño, el computador es más pequeño y nos podemos mover. Y la gente quiere trabajar cerca a casa, quiere tener un balance de vida laboral, vida personal. Y es parte, pues, de las demandas que tenemos de nuestros clientes y los que tratamos de responder. Claramente. Bueno, desde el punto de vista de innovación, entonces hay unas necesidades, claramente, pero también hay un pedazo donde nos vamos a enfrentar a esa innovación y colocamos infraestructura para eso. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el Open Space, tenemos el Innovation Lab, y ya con Spaces, pues todo Spaces es un laboratorio de innovación gigante. Pero sí, me gustaría que nos contaran un poco acerca de esas iniciativas que tienen ustedes. Bueno, el Open Space es el espacio físico que tiene el banco BBVA para desarrollar todos los temas de innovación y emprendimiento. Tenemos diferentes Open Space, está pues el principal, que es el de Madrid, tenemos otro que está en Ciudad de México, y pues el que tenemos acá en Bogotá, que ese ya viene funcionando como desde el 2012 y ha venido evolucionando. De hecho, acabamos de estrenar un lugar nuevo que es el de la 95 con 15. En este lugar que tenemos, pues tenemos diferentes programas, tanto de mentoría, temas de aceleración, hacemos eventos, tenemos toda la infraestructura para podernos reunir también con las startups para hablar de negocios, de cuáles son esas nuevas soluciones, espacios para co-crear, para pensar, espacios para llevar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a los emprendedores, y también obviamente pues para con los equipos del banco pues desarrollar nuevos productos y servicios. Entonces, claro, esta es como la función del Open Space. Del Open Space. Sí, la verdad que nosotros allá, o sea, ¿cómo empezamos principalmente con nuestro ecosistema desarrollando startups? Empezamos con un espacio físico. Empezamos en Brasil, fue el primero
país fuera de Norteamérica donde Oracle hizo un startup ecosystem, y empezamos con un coworking ahí en São Paulo y tomamos la decisión el año siguiente de hacerlo más virtual, con los mismos beneficios pero virtual, con nuestro equipo viajando, porque nuestro negocio no es real estate, nuestro negocio es tecnología, ¿no? Para dar espacio para las empresas de real estate que hacen mucho mejor que nosotros esto, ¿no? Claramente. Real estate. Pero es un real estate diferente. Sí, sí, sin duda. Sí, hacen mucho mejor que nosotros, y ahí nosotros muchas veces alquilamos estos espacios para hacer las cosas, y de hecho hacemos de una manera virtual, y salimos de tanto que salimos de un año de 12 empresas que aceleramos para 50. O okay. sea, de 2017, 12 para 50 en Latino, 12 en Brasil, 50 en Latinoamérica. Mira qué cambio. Mucho mejor, ¿no? Claro, es muchísimo. Entonces, la salida para el virtual fue mucho mejor, y la verdad que nos generó mucho más productos, mucho más cosas. O sea, fue muy bueno. Sí, y la apertura. La apertura, porque en el final la infraestructura que nosotros fornecemos no está aquí, está en la nube. Entonces, lo que nosotros podemos dar es el conocimiento y la nube. Lo que mantuvimos, sí, fueron los centros de innovación, los Innovation Labs, donde hacemos la co-creación, y estos están donde Oracle, en todos los países donde Oracle tiene subsidiaria, en Latinoamérica, ¿no? Que son varios. Entonces, ahí tenemos los equipos nuestros de conocimiento, que junto a los equipos de los clientes, de los partners, de las startups, crea un montón de proyectos distintos y después salen viajando a replicar esto en otros países de Latinoamérica. Esto ha generado un conocimiento, un contenido riquísimo por la región. Correcto. Muchas gracias. Y bueno, nosotros somos una organización que ayuda a 2.800.000 clientes en todo el mundo, y tenemos una visión clara de que queremos cambiar la manera como la gente trabaja. En Colombia tenemos presencia hace 20 años. Tenemos 11 edificios en Bogotá, 2 en Barranquilla, 2 en Medellín. Queremos llegar a Cali. Y la meta del grupo es poder tener al 2030 20.000 sitios de trabajo. ¡Wow! ¿Sí? Totalmente innovadores, claramente. Porque la gente está cambiando la manera de trabajar. Hablaba con los vecinos del Ministerio de Teletrabajo. Y el teletrabajo es una tendencia, pero también es recomendable salir a otros sitios y buscar sitios adecuados para el trabajo. Teletrabajo, claro, es trabajar en la cama, ¿sí? Entonces, vas a ver sitios de trabajo de IWG en centros comerciales, en universidades, en bibliotecas, al lado de las carreteras. Ese es el futuro desde el punto de vista del trabajo de nosotros. Claro, bueno, y ahora si tenemos todos estos laboratorios, ¿qué eventos estamos haciendo en estos laboratorios? Bueno, nosotros hacemos eventos muy enfocados también como a las nuevas tecnologías. Una de las metas que teníamos este año, que tenemos este año, es cómo cerrar esa brecha que existe entre el conocimiento y las skills de las personas, tanto el banco como startups, y las nuevas tecnologías que están surgiendo para que realmente se puedan implementar. Por ejemplo, el tema de blockchain. Todo el mundo habla de blockchain, ok, pero cuando llega un emprendedor con una solución en blockchain y se la lleva, por ejemplo, al banco, pues muchas de las personas dicen como, ok, chévere, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo hago real? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, real? Ese tipo de eventos donde podemos llevar ese conocimiento muy aplicado en casos de uso son los que solemos hacer. Este año hemos hecho temas de inteligencia artificial, de blockchain, de tendencias en pagos, también obviamente pues de todo lo que necesita una startup para poder acelerar o para poder escalar sus negocios, muy en reciprocidad con lo que necesita el ecosistema acá en Colombia y en la región. Entonces esos son como los eventos que desarrollamos. De acuerdo. Innovation Labs, sí, sin duda. Innovation Labs, sí, es, o sea, básicamente es un espacio para creación, co-creación, como hablamos ya un montón aquí, y es un espacio donde se genera conocimiento, se hace prototipos, ¿no? O sea, es, o sea, realmente un laboratorio, pero bueno, también es un espacio, y la verdad, o sea, lo estamos usando también para que conectemos las startups y sus proyectos a los equipos de ventas de Oracle, para que no ocurra un dead end entre lo que hace la startup y el mercado. Porque una vez que podemos hacer un proyecto conjunto entre lo que desarrolló la startup, Oracle, y un cliente, ya es un producto.
Claro. Y logramos hacer un producto. La startup puede entrar a la red de canales de Oracle, estar en el marketplace de Oracle y tener una vida activa como un partner de Oracle. Okay. Entonces tenemos la cadena completa, sí. Entonces el Innovation Lab también sirve para esto, para conectar lo que era el prototipo, que se cambia un producto, que se va el equipo de ventas y junto con la fuerza de ventas podemos hacer un sí. negocio específico corriendo, ¿no? Precisamente de ese tema quería tocar. Y era cuando con respecto a productos, las nuevas noticias que teníamos de Oracle. Sí, Larry en el último día, en su último keynote, anunció el free tier, always free cloud credits para desarrolladores, ¿no? Para que puedan, las empresas puedan desarrollar sus productos. Que no vence más, always free. Oh, y además pueden probar el Autonomous Database, pueden probar todo lo que es disponible de funcionalidad en la cloud de Oracle. Entonces, realmente espectacular. Había un límite de $500 que ya no existe, $500 de crédito que ya no existe más. Hay un tier completo que pueden usar. No, además, o sea, están disponibles en el mercado. Además, quien quiere empezar chico en una solución de Oracle, hay disponible también la versión Pay As You Go de utilización de la cloud de Oracle, también con todas las funcionalidades, no necesita empezar muy grande. O sea, Oracle también está disponible para las empresas más chicas que quieren crecer con nuestra cloud. Entonces, lo importante aquí es que con este free credit, todos pueden empezar a desarrollar con lo que hay de tecnología, que es el Autonomous Database. No hay límites, la verdad que no. Y la nueva generación de data center que creamos, la nueva cloud, realmente es la más segura que hay. Y yo les invito a que prueben, ¿no? Quien está aquí, que vaya donde nosotros que estamos. Sí, curiosamente, al lado, el Working de Spaces, sí. Dentro de Colombia 4.0, está al lado de ahora. Es una coincidencia increíble. ¿Tú sabías eso? Sí. Yo no sabía. Ah, claro, tú tienes claridad con quiénes van a ser tus vecinos. Sí. No sabía que tenía teletrabajo y que tenía tantas agencias del ministerio, lo cual pues me pareció muy interesante. Sí, estamos aquí también vecinos. Cordial saludo a todos nuestros amigos de Mintic y también cordial saludo a todos los amigos de apps.co, que aquí alcanzo a ver algunos. Son muy queridos con todos nosotros y síganos todas las transmisiones que estamos haciendo con Mintic todas las semanas en vivo, anunciando sus convocatorias y también presentando los talleres. En el caso de Colombia 4.0, se presentaron varios talleres, incluyendo uno de nuestra querida amiga Mónica Tatiana Ricardo, a quien le mando un gran saludo. Y también le mando saludos a nuestro amigo Omar Andrés Rodríguez, que nos está acá acompañando de lejos y es nuestro abogado para todos los temas legales. Bueno, con respecto a este tema de nube, pues claro, ya no hay límites para que los programadores se digan no puedo acceder a este tipo de tecnologías. No, la verdad que la tecnología se democratizó. Todos tienen acceso al mismo nivel de tecnología. Además, o sea, Oracle tomó la decisión de reescribir las aplicaciones para la nube. Lo que es diferente de poner algo en la nube. Cuando tú reescribes las aplicaciones, quiere decir que todos los clientes reciben el último nivel de la aplicación al mismo tiempo. Claro. Esto es democratización, porque no es que esté algo en la nube, no es algo en otro lugar, es la última versión de algo en el otro lugar. Tenerlo siempre en la última versión, actualizado. Si alguien en India tiene algo, tú también tienes en Colombia. Claro. Eso es muy bueno porque cuando los paquetes de software se distribuían en físico, sí. No teníamos esas ventajas. Exacto. Tú nos estabas comentando algo acerca de la autogestión de los clientes a través de medios digitales. Sí, eso es uno de los propósitos que hemos tenido en el banco cuando hablamos también de transformación digital. Y es pues entender que realmente los clientes necesitan soluciones, como lo decía antes, de manera inmediata y que sea autogestionable. Entonces, esa es una de las ofertas que ha abanderado BBVA. De hecho, tenemos la mejor aplicación de bancos que existe en el mercado acá en Colombia, en donde el cliente puede hacer todo lo que necesite aquí y ahora. Entonces, esta es una oferta importante que hemos venido desarrollando, estamos trabajando en línea con eso. Obviamente, la manera de acceder a temas de financiación, a ahorro, pues debe ser también autogestionada. Yo creo que ya el tema de la llamada de tienes una tarjeta de crédito
aprobada, pues ya es molesta para todo el mundo, ¿no? Es absurdo eso. Entonces, claro. De hecho, ya hay bastantes bloqueadores de celular total. Que ya te quitan ese estrés. Total, entonces yo ya no quiero recibir ese tipo de llamadas, ni nadie las quiere recibir, entonces estamos trabajando en que realmente tú puedas acceder y puedas contratar y puedas tener lo que quieras, cuando lo quieras y cuando lo necesites. Esa es como la bandera que hemos venido llevando. Me imagino que ya hay una gran inversión en usabilidad, porque no todos los usuarios son nativos digitales. Entonces, hacer esa digamos, manejar el dinero, que es una cosa tan sensible, y que, por ejemplo, mis abuelos en vida siempre decían, no, yo prefiero ir al banco que cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo hacer esa transición con las personas? Mira, es empezar a entender el nuevo consumidor. Y a veces nosotros creemos que, por ejemplo, los abuelos son como un poco más reacios al tema de la tecnología, pero no es así. De hecho, por ejemplo, WhatsApp lo usan un montón. O sea, no sé si en los grupos familiares, yo creo que los abuelos son como los primeros que están ahí escribiendo y enviando como las cadenas y demás. Entonces hay que entender realmente es correcto, cuáles son los canales por los cuales les llegamos. Grupo de la familia. ¿No? Sí, entonces, ya me salí. Un saludo a toda mi familia, que saben que no los sigo en ningún lado. Pero digamos que es entender esto, y es, bueno, puede que la aplicación del banco no sea lo más fácil de manejar para una persona de este segmento, pero pueden haber otros canales que sí. Entonces es entender bien cuál es este medio por el cual deberíamos llegar, y obviamente, pues, lo que tú decías, muy alineado al tema de experiencia de usuario. Tenemos un equipo maravilloso que trabaja todos los días en este tema. Tenemos un equipo que está muy enfocado también a entender el comportamiento con... De hecho, hay una disciplina de behavioral economics, metiéndole todo el análisis del comportamiento del nuevo consumidor, para poder, en línea con eso, pues desarrollar realmente cosas que estén ahí a la vanguardia del tema. No, qué locura. Y ahora viene uno de los clientes más difíciles, el cliente de oficina, que yo quiero que nos cuentes acerca de los productos innovadores que tiene Spaces para tener a sus clientes contentos. Mira, nosotros manejamos un portafolio amplio de soluciones desde el punto de vista del portafolio del edificio como tal. Spaces es un cowork muy sofisticado, muy dinámico, muy elegante, ideal para equipos creativos, innovadores, pero también tengo otro portafolio con soluciones más económicas para equipos de back office o de desarrollo. Porque una compañía puede tener su portafolio diversificado, entonces yo puedo tener mi equipo de producción en un edificio, el creativo en otro, y el financiero o el CEO en un club de ejecutivos como es Number 18. Entonces el grupo de nosotros entendió eso. Parte de ese proceso de innovación fue, llevamos tanto tiempo con Regus, pero la gente está buscando ya otro tipo de soluciones, y hoy tenemos 5 marcas. Entonces las 5 marcas nos permiten tener un target para cada nicho de mercado diferente. El cliente también a veces necesita una oficina para un equipo grande, pero también a veces soy un freelancer y necesito eventualmente acceder a salas de reuniones o espacios abiertos donde pueda reunirme con algún proveedor. Entonces hay diferentes portafolios, desde oficinas permanentes hasta oficinas virtuales. Hablaba con unos muchachos que están desarrollando un proyecto muy fuerte en Popayán y me dijeron, Juan, queremos abrir mercado en Bogotá, pero todavía no necesito una oficina, pero quiero tener una oficina. Soft landing. Entonces, una oficina virtual es ideal para ese tipo de emprendedores que trabajan en otra ciudad, pero eventualmente necesitan venir. Pero ¿dónde te llamo? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde estás? Entonces, la oficina virtual le permite ir en esa línea. Claro, y eso sí que es supremamente innovador. Yo siempre, digamos que una de las grandes cosas chéveres que uno tiene en los coworkings es el tema de servicios compartidos, empezando por la dichosa impresora. Las impresoras huelen el miedo y huelen cuando tú tienes afán. Total. Entonces, si tú tienes una super impresora industrial ya ubicada y con papel listo y siempre disponible, pues tan solo eso ya para mí era lo más innovador. Pero imagínate de ahí para allá el resto de servicios. Y hoy ya no imprimimos tanto. Claro. ¿Sí? Y hoy en día ya no se imprime. Ya hoy todo está en la nube. Está en la nube, sí. Hoy no imprimimos tanto. Yo te puedo hablar de los business centers. Compartir el fax. Claro. O sea, había fax compartido. No, y este tema... ¿Cómo se ha venido evolucionando? Y este tema, definitivamente, de tener el back office remoto, es una completa revolución industrial hoy en día. Nosotros somos usuarios de Back Startup. Back Startup está cumpliendo años por estos días. Entonces, de nuevo, les doy un saludo a todos nuestros amigos de Back Startup que nos han salvado de unas por puro y físico desconocimiento, y ellos siempre están pendientes de todo. Eso es increíble.
Digamos que ya para ir cerrando nuestro programa, hablemos acerca del relacionamiento que tienen ustedes con las startups. Yo creo que tú sí, más que sobrado, pero igual lo vamos a tratar. Pero sí me gustaría muchísimo porque hay dos cosas importantes que me gustaría. Primero, no solo ver a las startups como clientes, sino también entender todo el talento que tenemos nosotros en las comunidades digitales. Este espacio que estamos usando en este momento se creó para interconectar a las diferentes puntas y a los diferentes actores de todo el ecosistema de emprendimiento e innovación. Compañías de tecnología como Oracle, los bancos como BBVA y los proveedores de servicios innovadores como lo tienes tú con Spaces y todo el grupo IWG. No solamente quiero que nos vean como simplemente unos clientes que van a consumir esos servicios, sino quiero saber esa óptica que tienen ustedes de cómo se establecen esas alianzas con los nuevos emprendedores y con las nuevas líneas de negocio que están haciendo innovadores, desarrolladores, como nos dijo nuestro amigo Juliano, que tú ves aquí en Colombia 4.0, desde niños de colegio hasta sí, ya adultos como nosotros. Bueno, con las startups, pues todo el día nosotros estamos hablando desde el Open Space, o desde el área de Open Innovation, y tenemos realmente tres programas bandera para trabajar con ellas. El primero pues es nuestro Open Talent, que es el concurso fintech más grande que hay a nivel global y que lo lidera BBVA. Acá en Colombia hemos tenido una excelente participación. De hecho, este año tuvimos 70 startups fintech, de ahí elegimos un ganador colombiano. Nos vamos el próximo 24 de octubre a Madrid a las finales globales. Y digamos que este es un programa muy bonito porque elige startups muy afinadas como a lo que está buscando BBVA para transformar la banca, les da mentoría, les da un tema de aceleración y acompañamiento. Buenísimo. El segundo, pues es nuestro Open Marketplace, que es la herramienta que tenemos online también para poder conocer cuáles son las startups que están surgiendo, porque todo el tiempo nos están llegando correos de, mira, tengo esta solución, quisiera conectarme con el área de, no sé, recursos humanos de BBVA para presentarla, ¿cómo hago? Pues esta es la vía que tenemos, nuestro Open Marketplace. Lo pueden buscar en Google, Open Marketplace BBVA, ahí inscriben su emprendimiento, nos cuentan qué hace, cómo está estructurada la solución, y de esta manera se pueden conectar con las diferentes áreas de negocio, no solo acá en Colombia, sino a nivel global, en todas las geografías del banco. Y la tercera es un programa que tenemos para trabajar con startups, que es donde buscamos nuestros partners de negocio, que se llama Fast Track, que inicia primero levantando cuáles son las necesidades que tienen las áreas del banco, qué estamos buscando, y en base a eso pues salimos a buscar solucionadores, y tenemos pues ya toda una metodología para poder hacer unas pruebas piloto y luego pues poder implementar estas nuevas soluciones y trabajar en conjunto con las startups. Hemos tenido unos casos de éxito muy buenos, de hecho hemos tenido varias startups que han podido escalar, que empiezan trabajando acá en Colombia y ahora están trabajando en Perú, en México, en España también. Entonces pues digamos que este es un programa muy muy interesante que ha desarrollado BBVA. Buenísimo, muchas gracias. Nuestro amigo Fabián. Bien, nosotros tenemos una jornada completa para la startup también, como BBVA, o sea, la startup postula el programa, se inscribe, va y tiene soporte técnico para que puedan subir a su producto o su aplicación a nuestra nube, y tiene todo el soporte a lo largo del proceso. Una vez que sube a nuestra nube, que tiene su producto funcionando, o sea, es presentado a nuestro equipo todo, nuestro equipo de ventas, nuestro equipo de marketing, y así hasta que sea posteado en nuestro marketplace también. Y quien va a la conferencia en un rato más va a ver que tengo el QR code del marketplace, van a poder ver todas las que están posteadas también. Claro que sí. Entonces es una jornada completa hasta que estén ahí en el marketplace, para que todo el mundo los pueda ver, los pueda contactar y tener acceso a sus productos. Claro, buenísimo. Desde la experiencia con Spaces, te puedo mencionar dos casos de éxito de los cuales nos sentimos muy orgullosos de acompañar, apoyar y de vivir. Uno es Colombia Fintech, ¿sí? La asociación tiene sus oficinas con nosotros y hemos visto cómo han empezado a llegar una cantidad de startups fintech y se está creando un hub fintech en Spaces. Muy interesante. Y el otro caso es Colombia PropTech de Andrés,
Hace un par de semanas hizo el lanzamiento de la asociación Colombia Protec. Y también, pues, finalmente un cowork es un espacio, ¿no? Y es un espacio que esta comunidad virtual de contactos que tenemos se une en un mundo real y se conectan entre ellos como startups, pero también con el cliente grande, corporativo, que está en el mismo cowork y puede, pues, generar ese tipo de sinergias. Claro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos un par de anuncios de nuestros amigos de Colt Subsidio. Hay un evento que ellos están organizando que se llama Primavera Fest. Me gustaría que pusieran atención aquí en pantalla, porque hay unos enlaces de una invitación que ellos quieren que les ayudemos a presentar. Son proyectos de emprendimiento. Y Colt Subsidio se suma también a toda la organización de P4S para establecer temas de innovación abierta que estaremos revisando en las próximas semanas y les estaremos contando. Pero por ahora me gustaría muchísimo que visitaran el sitio web de Primavera Fest para atender la invitación de nuestros queridos amigos de Colt Subsidio. Listo, muchísimas gracias, de verdad. Fue súper interesante todo. Ustedes saben que acá, pues, igual tenemos todos los canales abiertos para seguir comentando las iniciativas. Vamos a estar muy de cerca con cada uno de ustedes trabajando. El mundo del emprendimiento es súper apasionante. Digamos que eso es lo que más nos mueve a nosotros en P4S. Y tenerlos a ustedes acá, pues, ha sido un gran honor. Y sobre todo, pues, que Juan Camilo fue nuestro host, nos prestó todo el espacio, nos ha dado acá las facilidades para hacer nuestro programa desde Colombia 4.0 y estar acá compartiendo con nuestros amigos de Mintic, de Apps.co, de PropTech, nuestro querido amigo Edwin Sassipa, también saludos de Colombia FinTech. Y pues ya me quedo corto dando saludos a todos los amigos, pero lo que sí es importante es que revisemos toda la información que nos ofreció Banco BBVA, Oracle, con su producto nuevo de tema de nube, con el free tier de nube, y visiten Spaces en la carrera 11 con 80, con calle 80, ahí al lado del Parque El Nogal en Bogotá, para que gocen la experiencia. Si alcanzan a venir a Colombia 4.0, es el momento todavía oportuno para venir a conocer, y los esperamos en una nueva emisión de nuestro programa de innovación corporativa a través de los canales de P4S.co. Por ahora nos despido, por favor un saludo a toda la comunidad que nos estuvo viendo. Igual, adiós, vamos a hacer retransmisión del programa los días sábados y los días lunes. Y los espero el próximo viernes, muy puntuales. Vamos a estar a las 11 a.m. con un nuevo invitado que les estaremos mostrando a través de nuestras redes sociales. Por ahora nos despedimos desde Colombia 4.0 y esto ha sido fabuloso el día de hoy. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Se sentí muy cómodo. Y estamos en el tiempo en que tuve.